Bienvenidos a la transmisión vespertina de esto que es Nuestros Alumnos. Y ya saben, como siempre, Nuestros Alumnos, pues como dice bien nuestra entrada, los alumnos, nuestros alumnos de secundarias técnicas son las estrellas. Y hoy tenemos estrellas muy especiales. Ya les decía, fíjense que hoy seguramente habrán escuchado en muchos medios de comunicación que hoy es el día más triste del año. Debido a las situaciones geográficas, al clima, a las situaciones lunares y muchas otras situaciones políticas y sociales en nuestro país, pues hoy es un día que se define así muy triste. Pero aquí en DGSTV nunca estamos tristes, y esto es porque nos acompañan hoy los chicos, chicos solamente, de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ay, no, que vienen súper emocionados, ¿no? Lo que pasa es que ellos vienen acalorados, porque venían en el carro seguramente, ya tenían mucho calor, pero lo vamos a intentar de nuevo a ver qué tal les sale. Ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Bueno, esperemos que ya con el lapso del programa se sientan más cómodos, se relajen un poco y ya lo podamos escuchar más fuerte, ¿verdad? Fíjense que hoy los chicos de la Técnica 38 vienen a hablarnos de este modo económico que se llama capitalismo, que es en realidad la manera en que nosotros en México llevamos la economía, ¿no? Pero me parece muy particular, a ver, díganme chicos, que son solamente hombres. Fíjense que quiero que me compartan, a ver, mientras nos presentamos, si a ustedes les gusta la historia, la geografía, que son dos de las materias que tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces, vamos a irnos presentando y mientras me van respondiendo desde allá. Hola, muy buenas tardes, soy Daniel Padilla Gutiérrez. Y bueno, el tema me parece muy interesante de cómo ha competido las empresas unas con otras para pues poder sobrevivir, sobre todo en el comercio. A ver, vamos a revisar que esté bien prendido tu micrófono. Hacia arriba, ajá, sí, ¿Ya están? Muy bien, ya estamos. Entonces, ¿a ti te parece muy interesante? Repíteme, por favor. Me parece muy interesante porque, ¿cómo ha podido las empresas así sobrevivir en la economía y todo eso? Ok, entonces, ¿a ti sí te gusta todo lo que tiene que ver con economía? Muy bien, por allá, ¿quién sigue? Hola, muy buenas tardes, yo me llamo Enrique Hernández y para mí es muy interesante porque hay que defender los derechos de todas las personas. Es todo lo que tengo que decir. Ok, bien. Hola, yo soy Marco Morales y este tema me agrada mucho porque, bueno, la maestra nos ha explicado mucho sobre este tema, sobre cómo funcionan las empresas en nuestro país, cómo generamos nuestro propio dinero y pues todo ese tipo de cosas, porque no estoy muy enterado del tema, pero quisiera aprender más. Ok, eso es importante, siempre aprender más. Ajá, seguimos con… Bueno, mi nombre es Bogar Cruz y a mí se me hace igual muy importante este tema porque, bueno, ha marcado muchas etapas de la historia y es muy importante en la actualidad. Ok, muy bien. Repíteme tu nombre. Me llamo Bogar Cruz. Ok, ¿y qué significa? Significa libertad en portugués y amor en haitiano. Ah, fíjense qué interesante. En la mañana precisamente estábamos hablando de lo importante que es nuestro nombre. ¿Ustedes saben por qué es tan importante nuestro nombre? ¿Nos define? Porque nos define, porque nos da una personalidad y es además la palabra que más escuchamos en nuestra vida. ¿Lo sabían? No. Entonces es bastante importante, ¿no? Porque los infantes, los escolares, es lo primero que aprenden a escribir. Su nombre. Su nombre, ¿no? Y entonces a veces nuestros padres tardan mucho tiempo, desde que saben que van a tener un bebé hasta que lo tienen, están pensando cómo le pondremos, ¿no? Y entonces es muy importante porque, como decíamos hace rato, pues nos define, nos da una cierta personalidad y tener un nombre único como Bogar, pues es extraordinario. Muy bien, y también nos acompaña la profesora.
Buenas tardes, soy Areli Castañeda, estoy a cargo de los grupos de historia de segundo y tercero y estoy muy orgullosa de mis chicos porque son personas muy reflexivas, críticas y la verdad me encanta platicar con ellos porque siempre tienen muy buenas preguntas que hacer. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, díganme más o menos en su concepto, ¿qué es esto del capitalismo? A ver, ahí todo el mundo señala así de, a ver, ¿quién? A ver. Al micrófono. Están conmocionados. Me quedé en shock. Si quieren yo les empiezo y ustedes siguen. Yo empiezo y ustedes siguen. Veíamos que el capitalismo es un sistema económico, político y social que surge para resolver algunos conflictos con respecto a la libertad de comercio y libertad de mercado. A partir de allí las empresas pueden ser libres para comerciar con otras y ya vemos las consecuencias de estas situaciones. ¿Qué nos pueden comentar de ello? A ver, allá le pasan el micrófono, eso es. Sobre las cosas que unas personas hacen con otras, por ejemplo, hay veces en que no se respetan los derechos y a veces dañan también el medio ambiente. Ok, fíjense que esto es muy importante porque ha sido una de las grandes amenazas que ha tenido el capitalismo, ¿no? Muchas personas critican esta manera de llevar la economía porque dicen precisamente lo que nos decías, que la libre intercambio de productos a veces produce que se abuse de ellos, ¿no? Y otra de las grandes críticas hacia el capitalismo es que producen objetos, productos que ya no nada más tienen que ver con necesidades, sino con lujos, que nos crean satisfacciones, satisfacciones a necesidades que no tenemos, sino que nos las inventan, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es en serio el capitalismo es como el malo del cuento? Pues, a ver, acá. A veces puede ser usado para su mal uso. Un muchacho puede comprar un celular de 5,000 pesos, pero eso no lo hace mejor que a otra persona. Ajá, rico. No sube su estatus social. Ajá, su nivel económico. No lo hace más rico ni más inteligente. Bueno, quién sabe, para las chicas que tengan un celular, a veces dicen lo ve más guapo, ¿no? No, es cierto lo que dicen, no, el objeto no hace a la persona, ¿no? Entonces, no tiene que ver con que sea mejor o peor ser humano el que tenga un objeto más o menos caro. Entonces, ¿qué es lo que produce el capitalismo de bueno? Pues hay algunos productos que benefician a toda la población, como si no existiera el convertidor de petróleo para que se convirtiera en gasolina, los autos no pudieran funcionar, o buscaremos otra forma, pero sería un poquito más difícil. Ah, ok. Quiere decir que promueve el que haya desarrollo, ¿no? Pero, a ver. Yo pienso que es bueno de que nosotros nos desarrollemos a nuestro gusto o a nuestra manera, pero que no contaminemos o no dañemos los recursos que la naturaleza nos da. ¿Y esto lo promueve el capitalismo? Pues sí, en algunas fábricas cuando no encuentran qué hacer con sus desechos, los tiran contaminando agua que varias, puedo decir, los pueblos del alrededor los pueden utilizar para cultivar, estarían dañando sus cultivos y pues se tendrían que venir hacia el distrito a trabajar. Ok. Fíjense que una de las formas de pensar contrarias al capitalismo es el socialismo, en donde no hay clases sociales, en donde no hay niveles económicos y se busca que todos sean iguales. En el capitalismo, ¿cómo funciona esto? Definitivamente no somos iguales, pero ¿qué pasa? ¿Esto es positivo o negativo? El que haya clases sociales, el que haya personas que tengan más y personas que tengan menos, ¿cómo ven ustedes? Pues bueno, a mí me parece que está mal, ¿no? Porque mucha gente es discriminada también por el nivel socioeconómico que una persona lleva. Ok. ¿De este lado? Bueno, a mí me parece que está, bueno, algunas veces se encuentra bien porque haces el esfuerzo por comprarte algo que, bueno, que tú lo vas a usar,
pero algo otras veces está mal porque, como dijo mi compañero, discriminan a una persona o por tener un nivel socioeconómico bajo o por ser muy rico. Okay, fíjense que sí es importante lo que decías porque tiene que ver con esta situación de que en otras formas de economía no pueden elevar más, ¿no? Aquí decías, por ejemplo, en el capitalismo, tú te esfuerzas por conseguir un bien, entonces le das más impulso a tu trabajo. Pero si supieras que no puedes tener ese objeto, aunque trabajaras muchísimo, pues como que eso pues te hace quedarte en cierto nivel, ¿no? Lo mismo decíamos hace rato con el desarrollo. Como en otras formas de economía no se nos da ese impulso, pues a lo mejor no hay tanto desarrollo tecnológico, económico, social, porque todos somos iguales. Y entonces, aunque yo me esfuerce más, pues a lo mejor considero que no me va a ser retribuido de la misma manera que como en el capitalismo. Pero entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Funciona el capitalismo, por ejemplo, en México? Pues muy poco, porque no se saben organizar, no respetan los derechos de las personas cuando hacen su trabajo. Ok, ¿qué más de este lado? Bueno, supuestamente yo sabía o algo leí sobre que para cada empresa antes de sacar un producto tiene que ser validada por normas. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué rompen esas normas? ¿O quién les da la autoridad? ¿O quién permite que las rompa? Ok. Esto nos hace un poco pensar en que a lo mejor en la teoría está bien formulado el capitalismo, ¿no? Que deberíamos de obtener mayor desarrollo, mejores condiciones de vida, pero ¿qué pasa? Que sucede que algo no está funcionando porque no se están respetando las leyes. ¿Ustedes por qué creen que esto suceda? Porque, bueno, los que no la respetan buscan obtener más en gastar menos. Por eso explotan a los trabajadores, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, surge la explotación. ¿Pero creen que en otras formas de economía esto no suceda? ¿Que sí respetan las leyes, que no haya explotación, que en verdad las personas sean iguales? Es que tenemos que mejorar en eso porque a veces nosotros somos muy avariciosos con las cosas para obtener más. Ok. ¿Y eso depende de nuestra forma económica o depende de la sociedad? Más bien de la sociedad, porque pues de la economía no, porque todos podemos tener los mismos recursos, pero hay que saber usarlos. Okay. Uh-huh. Fíjense, van a ser políticos muy reflexivos, ¿no? Van a decir, no, algo no está funcionando aquí, por favor, vamos a hacer nuevas leyes, ¿verdad? Sí, muy bien, chicos. La profesora, díganos, ¿qué es lo más importante que ellos han… venían ya, me decían antes de entrar al aire, que estaban reflexionando en diversos temas sobre el capitalismo. ¿Qué es la reflexión más contundente de ellos? Creo que llegamos a un punto en donde fue importante reconocer que si bien el capitalismo nos permite comerciar libremente… El punto crítico es donde ya no da respuesta a la población, donde la población se encuentra molesta porque no se respetan sus derechos, porque los recursos naturales han sido tomados de manera violenta y no se pagan o no se cumple esa sanción hacia esos organismos que lo están haciendo, y donde la población ya ha llegado a un punto donde dice necesitamos cambiar y el gobierno no permite ese cambio. Es ahí donde estábamos haciendo mucho hincapié, problemas políticos, sociales que hemos vivido en México, que estamos al tanto de las noticias y que a final de cuentas están afectando porque es el futuro de ellos. Y si esta sociedad no cambia sus estrategias, lo que venía diciendo por ejemplo el compañero, si no comenzamos a luchar más por los derechos humanos, si no vemos más por nuestros recursos económicos, ¿qué va a pasar con ellos cuando lleguen a una edad adulta, donde sean los trabajadores del mañana? Okay. Fíjense, esto es muy importante. ¿Ustedes cómo ven el futuro? ¿Creen que esta forma de llevar la economía sea viable para el futuro o creen que debe haber un cambio en la economía o en lo social? Porque hace rato estábamos diciendo, bueno, no depende tanto, el origen del problema no es la manera en que se lleva la economía, sino cómo la sociedad lo está manipulando. Entonces, ¿quién tiene la solución? ¿Nosotros? ¿Ustedes bueno, cuatro? Yo opino que el nivel económico de cada persona va a variar de
cómo él viva su vida, con los estudios que él tenga, su trabajo, eso va a variar. Pero no porque él sea una persona con un trabajo bajo, no lo tienen que discriminar la sociedad. Entonces, aquí lo que tendremos que cambiar nosotros sería la sociedad. Ok, tendremos que modificar ¿qué en la sociedad? Nuestra forma de tratar y de ver a las personas. Ok, ¿y esto creen que modificaría las cuestiones económicas, por ejemplo? No. Entonces… Bueno, si grandes gobernantes pues, lo promovieran, creo que sí se lograría, pero necesitaríamos en general toda la sociedad reflexionar sobre esto. Ok, entonces creen que la solución está entre el gobierno. ¿El gobierno debería hacer un cambio en la situación como lleva la economía o en la situación social? Pues yo diría en la situación social porque a veces hasta discriminan muchos políticos a las personas indígenas, porque no tengan los mismos recursos que ellos, las tienen que discriminar, todos somos iguales. Ok, bien. ¿Allá de aquel lado querían decir algo? No, dice. Yo no, porque… No mucho. Ok, ya ver. Pues bueno, tendría que mejorar un poquito la seguridad o el gobierno cambiar la sociedad, porque un pensador decía que el gobierno no puede castigar algo que también el gobierno dejó que se provocara. Ok, esto es importante, ¿no? A veces el gobierno, ya decían, es lo mismo desde las altas autoridades, que hay discriminación, que hay problemas. Pero díganme, ahorita estamos hablando de capitalismo. ¿Creen que el problema esté en que nosotros seamos capitalistas? Y si cambia esa manera de ser, por ejemplo, si nos volviéramos socialistas, ¿sería diferente? ¿O tiene que ver con este pensamiento que ustedes me están diciendo? Hablando un poquito de esto, chicos, me gustaría hacerle un pequeño hincapié. Hablábamos acerca de que las políticas no han dado respuesta a los problemas políticos, económicos y sociales. Si el gobierno capitalista sigue permitiendo que exista esta libertad de comercio y de las empresas tan fuerte, sin preocuparse por los derechos humanos, ¿habrá un cambio? ¿Generará un cambio? ¿Qué sería mejor, mantener un liberalismo total, sin control, o empezar a regularlo, pero sin caer tampoco en el otro extremo? Pues yo opino que empezar a regularlo, porque, no sé, suena así como que un poco, que llegaríamos a algo mejor en el futuro. Ok, tenemos esperanza todavía. Muy bien, chicos. Bueno, ya vamos casi a la mitad del programa, más bien ya pasamos de la mitad del programa. Quisiera que ustedes me dijeran, imagínense esto, que ustedes ya son, bueno, ahora ya son grandes, en realidad ya están entrando a la juventud, pero digamos un poco más grandes, y que ya se están, tienen la posibilidad de hacer un cambio. ¿Qué es lo que cambiarían de acuerdo a este orden social del capitalismo en nuestro país? ¿Cuál sería la modificación? A ver, desde allá y hacia acá, ¿qué decidirían ustedes? Quizá, no sé, como funcionarios públicos, como parte del gobierno o como profesionistas. Pues como parte del gobierno yo pienso por mejorar desde el gobierno hacia, desde lo más grande hacia lo más pequeño. ¿Pero qué se mejoraría? No sé, bueno, estaría, entre muchas cosas sería la corrupción, porque muchas personas, pues a lo mejor unas empresas sí siguen las leyes y otras no, y tal vez no se pagarían porque no checaran eso, o se dieran cuenta en sí de que pagan para que no se den cuenta de que están quebrantando la ley. Ok, la corrupción, un problema importante en los gobiernos capitalistas. Bien, de este lado. Yo como también parte del gobierno, los niveles sociales, porque eso nos elimina a tantos como personas, porque hasta una persona rica puede discriminarme a alguien como a mí, pero no es mejor que yo, somos iguales, no nos hace diferente el tener más objetos o simplemente tener más dinero o recursos. Ok, entonces eliminaríamos los niveles sociales, pero como dándoles dinero, quitándoles dinero, ¿cómo se eliminan los niveles sociales? Pues regularíamos la economía, pero… Más bien hay que ver más ese punto reflexionando en este tiempo que tenemos al fin. Ok, ver cómo podemos hacer que seamos más iguales en cuanto a economía. Uh-huh.
Okay. Yo pienso que lo primero en cuanto al gobierno sería escuchar al pueblo, bueno, a la sociedad, ya que a lo mejor los políticos no viven las carencias que la sociedad vive y no pueden entender los problemas que ellos sienten al enfrentarse ante, pues, la sociedad. Yo pienso que deberían de escuchar más a la ciudad, más al pueblo, más, pues, sí, a la sociedad, para poder entender y solucionar los problemas desde adentro y poder cambiar todo. Okay. Fíjense haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué les parecería un programa en el que las esferas altas, los políticos que tienen los mejores sueldos, vivan un día de obreros, por ejemplo? Sería, ¿no?, muy bien. Y que descubran lo que se siente. Levantarse a las 6 de la mañana, o no, más, a las 4 de la mañana. Ir en el metro, subirse al transporte, como ustedes que ya venían acalorados 2 horas en el tráfico. Más los que nos vamos en micro. Correr hasta su trabajo, porque ya si no se les hizo tarde. Cuentan el día. Como vivir todo eso, ¿no? Y que al final de, no sé, quizá un mes, ellos pudieran hacer una buena evaluación y reflexionaran, ¿no? ¿Qué es lo que podría ayudar a resolver esto? Por ejemplo, los delegados podrían vivir cada uno ese día en su delegación, ¿no? Y ver qué cambios podrían hacer, qué es lo que hace falta. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la gente a su alrededor? Eso sería muy bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe si hace? Yo creo muy que no. Muy bien. No creo. Dice. No creo. No. Bueno, yo cambiaría sería el sistema de educación, porque, bueno, yo creo en lo personal que la educación es la base para tener nuestro futuro. Porque, por ejemplo, para tener un trabajo como ingeniero o como arquitecto, necesitas una educación, acabar la prepa, la universidad, prepararte. Y, bueno, con esos sistemas de educación de entrar, por ejemplo, mi hermano va en una escuela donde entra a las 8 y sale a las 12:30. O sea, entran 4 horas nada más, y esas 4 horas yo estuve en esa escuela y prácticamente no hacemos nada. Y en esta, bueno, en la huerta en la que estoy, se me hizo bien que alargaran estas 2 horas, una de inglés y otra de y 2 de español y 2 de matemáticas, porque a fin de cuentas lo que vemos en unas clases nos lo refuerza. Okay. Repasamos. Entonces, hay que hacer aquí este paréntesis de decir ustedes, la escuela secundaria técnica número 38 es una escuela de jornada ampliada. Sí, sí. Y a lo mejor nos están viendo algunas personas que no identifican este sistema. ¿Ustedes pasan 2 horas más en la escuela? No, una hora. Una hora diaria más en la escuela. Uh-huh. Y en esta hora les asignan a un profesor asesor que les da una clase, digamos, extra, que refuerza el conocimiento de una clase en particular. En su caso, es inglés y español. Y matemáticas. Ok, bien. Entonces, dices tú, es importante porque a lo mejor nos quedaron dudas o tenemos un tema por ahí que ya no se pudo ver en clase y lo podemos reforzar ahí. Entonces, muy importante la educación. ¿Pero qué cambio se haría? Es que no sé. También es de pensarlo. Hay que presentar un proyecto extraordinario. No, pues más bien, también nosotros como estudiantes nos deberíamos de pensar, bueno, deberíamos de pensar en nuestro futuro, qué va a ser de nosotros, qué vamos a hacer, aprovechar lo que ahorita tenemos, no también hacer gastar a nuestros padres que se esfuerzan diariamente para que nosotros estudiemos. Ok, muy bien. La profesora también, ella quiere compartir, ¿qué haría? Bueno, yo creo que yo también me enfocaría un poco más en la educación, pero en el área de valores y conciencia, porque creo que es la parte que nos hace falta a los mexicanos, tener esa parte de la reflexión histórica, de dónde venimos, quiénes somos, y actuar en base a nuestros valores que han sido inculcados en casa. Y otra reflexión que me gustaría hacer sería disminución de horarios laborales para los padres con un salario que sea sostenible su familia. Porque cuando el padre pasa más tiempo con sus hijos, platica con ellos, les pregunta, ¿cómo estás? ¿Hiciste la tarea? ¿Te ayudo en algo? Eso puede ayudar a que muchos jóvenes sientan la confianza y puedan poner en práctica esos valores, que a veces se les olvidan porque muchas veces se dedican a estar en la computadora, en la televisión,
y pues viven en ese mundo donde creen que es todo ficticio. Ok, muy bien. Entonces, estábamos diciendo la educación, por allá el acercarse a la gente, al pueblo, y de aquel lado, entonces, una estrategia más contundente, decían. Muy bien. Bueno, entonces, ya casi nos vamos. Me gustaría que antes de irnos enviaran sus saludos, tuviéramos este espacio para que le hablen a todos sus fans, ustedes también hablen con el pueblo y le digan todo lo que sienten. Entonces, igual empezamos desde allá, hacia la cámara, por favor. Pues un saludo a mi papá, que se esfuerza día a día porque yo tenga lo necesario para estudiar y todo eso. ¿A tu papá que se llama? Daniel Padilla Lara. Ok, bien. Bueno, mis saludos van hacia mi a la señora Laura Hernández y a mi papá Enrique Hernández igual. Y también un saludo a todos mis amigos que me están viendo. ¿Ya? Sí, ¿ya vas tú? Yo mando un saludo para mis padres, que diariamente se levantan demasiado temprano, muy temprano, para ir a trabajar y darme todo lo que yo necesito, que desafortunadamente a veces desaprovecho. Y un saludo para todos mis amigos de la secundaria, que son con los que estoy casi todo el día, son los que más veo, así que son con los que más convivo. Muy bien, saludos a los amigos. Bueno, pues yo saludaría a mi papá, que se llama Bogar, igual que yo, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos. Muy bien, ¿y la profesora? Yo quiero mandarle muchos saludos a mis autoridades, que a final de cuentas son las que nos han permitido estar aquí y nos dieron todas las facilidades para que estos chicos pudieran venir acá, y se los agradezco mucho porque siempre nos están apoyando en todo. Muy bien, pues nosotros también enviamos un saludo para todo el personal directivo, docente, administrativo y para todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 38 que hoy nos estuvo acompañando. Y bueno, agradecerles a ustedes que hoy nos compartieron todas estas reflexiones, y creo que algo de lo que tenemos en común es que ustedes aprendieron que a lo mejor no estamos valorando lo suficiente, ¿verdad? Que el problema no es el sistema, sino lo que aprovechemos del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco hoy a la profesora, a los chicos, el haber estado aquí, y como siempre, pues envío un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque igual que los directivos allá en la Técnica 38, pues él nos da todas las facilidades para desarrollar este y todos los programas aquí en EGES TV y en EGES Radio. Pues esto fue nuestros alumnos con el tema El Capitalismo. Ellos fueron los chicos de la Técnica 38 y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Saludos. Bye.